Buenos días, bienvenidos todos a la cátedra en homenaje a Roberto Bolaño. Nos llamamos Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Y hoy día tenemos el privilegio de contar con el apoyo de otro programa. Se trata de una ocasión especial para nosotros. Nos visita Daniel Alarcón, quien está acá gracias al programa El Futuro del Periodismo, que es un programa organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Portales y también por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y también por el Columbia Global Center, dirigido por Karen Poniachik, que nos acompaña hoy. Como es costumbre nuestra, le pedimos a una pluma local que haga las presentaciones debidas. Esta mañana estamos también con Alejandra Costamaña y resulta que, bueno, en esta mesa tenemos a dos amigos, ¿no? Dos amigos. Alejandra es profesora acá de la facultad, también es una autora admirada por nosotros y Daniel, bueno, Daniel no es la primera vez que nos visita. Vino acá también cuando estaba recién iniciando sus programas de podcast, cuando pocos sabían lo que era un podcast aquí, y ahora vuelve como todo un rockstar, que en realidad se lo merece. Nuestra presentadora, ella ha publicado varias novelas, entre ellas está En Voz Baja, del año 96, Ciudadano en Retiro, del año 98, Cansado ya del Sol, del 2003, Dile que no estoy, que fue finalista en el Premio Casa de las Américas del año 2007, y también una serie de libros de cuentos, entre ellos Malas Noches, del año 2000, Últimos Fuegos, del 2005, Animales Domésticos, del 2011, y Había una vez un pájaro, un libro de relatos también publicado por la editorial Cuneta el año 2013, Imposible salir de la tierra, Almadía 2016 y Estruendo Mudo. Cada año va a ser más larga tu presentación, Alejandra. No, está bien, sigue así, sigue publicando. Ella ha escrito para las revistas Gato Pardo, Letras Libres y Malpensante, entre otros medios. El 2003 obtuvo la beca del Programa de Escritura Internacional de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Y su obra ha sido traducido al italiano, al danés y al coreano. Ella, en el año 2008, recibió el premio Anna Segers de Literatura, que es un premio entregado en Alemania. Con ustedes dejo a Alejandra Costamaña. Bueno, gracias por la invitación. ¿Se escucha, no? No. ¿Dónde está? Gracias por la invitación. Para mí de verdad es un honor estar aquí con Daniel Alarcón en esta ocasión. Voy a leer un texto que tiene un título que es Radio Ambulante, novelas en tercera dimensión. Allá por el lejano año 2003 conocí a Daniel Alarcón en la ciudad de Iowa. Él estudiaba en la Universidad de Iowa y yo estaba en una residencia de escritores que duraba 3 meses. Recuerdo el momento exacto en que nos conocimos. Fue el 18 de septiembre, en una celebración de las fiestas patrias que había organizado un poeta chileno. Ahí estaba Daniel. Ese día supe que había nacido en Perú en 1977, pero se había criado en Alabama, que escribía en inglés, pero pensaba en peruano, que vivía en las tierras donde ahora conversábamos y pensaba quedarse un tiempo por allá, pero que nunca, nunca se desprendía completamente de su Latinoamérica natal. No sé si fue esa misma tarde, comiendo empanadas y comparando expresiones peruanas y chilenas, siempre me llamó la atención que los peruanos usaran el sustantivo campeón como verbo y campeonaran en algún partido, por ejemplo. Pero digo que puede haber sido entonces o en algún otro día de septiembre o de octubre cuando me habló de su padre, un médico que de adolescente había destacado como narrador radial de partidos de fútbol en Arequipa. Me habló también de los cassettes que él y su familia grababan, como si fueran programas de radio y enviaban a los parientes en Lima cuando Daniel era niño.
Me habló de un tío y una prima que trabajaban en radios peruanas, ella en una emisora rural. Otras veces nos juntábamos y Daniel me mostraba las fotografías que había hecho en el barrio San Juan del Urigancho, en Perú. Por esos días yo estaba un poco obsesionada con mi mal inglés, aunque no sé si eso se lo conté o no a Daniel. Pero recuerdo que una tarde él me envió unos archivos de audio, o me dio el link, ya no recuerdo cómo funcionaba la tecnología entonces. El caso es que me dio a conocer un programa de radio en inglés llamado This American Life. Eran historias personales, ubicadas del otro lado de las grandes noticias, narradas con sutiles recursos literarios. La generación de un clima, el enfoque en los personajes, el manejo del tiempo, las escenas, la intriga, en fin. Daniel me dijo que eran fascinantes. Eran, no podía saberlo yo entonces, y acaso él tampoco, la semilla de Radio Ambulante. Pero no nos adelantemos. Yo escuchaba entonces las crónicas radiales rigurosamente como una forma de practicar el inglés y afinar el oído. Y al rato leía los manuscritos de los cuentos de Daniel, que más tarde formarían parte de su primer libro, Guerra a la luz de las velas. Y de alguna forma, al leer sus cuentos, seguía escuchando yo esas historias sorprendentes y conmovedoras de sujetos conflictuados que habitan, como dice uno de los personajes de Guerra a la luz de las velas, un lejano rincón de nuestra nación imaginaria. Tres asuntos parecían dar vuelta entonces en una suerte de diálogo secreto a través de Daniel: contar historias, Latinoamérica y la radio. Y así pasó Iowa hasta que unos años más tarde Daniel Alarcón vino a Chile. Entonces estaba a punto de publicar Guerra a la luz de las velas y preparaba su primera novela, Radio Ciudad Perdida, el libro que recogería, de algún modo, esas recurrencias previas: contar historias, Latinoamérica, la radio. Recuerdo que visitó una o dos emisoras en Santiago y supongo que esas impresiones se sumaron a las que ya traía casi en su ADN y a las que fue recogiendo en el proceso de escritura de esta novela protagonizada por la conductora de un programa radial, rural, que ayuda a encontrar a los desaparecidos de una guerra interna en un país latinoamericano. Radio Ciudad Perdida obtuvo el Premio de Literatura Internacional en 2009 y a ella le siguió el libro de relatos El rey siempre está por encima del pueblo, la novela gráfica Ciudad de payasos, ilustrada por Sheila Alvarado, y la novela De noche andamos en círculos, finalista del premio Pen Faulkner en 2015. Pero paralelamente, Daniel había empezado a trabajar como periodista y a colaborar en distintos medios, como Etiqueta Negra, de la cual es editor asociado hoy, Harper, The New Yorker, la revista del New York Times, El País o Granta. Y fue precisamente en uno de esos trabajos periodísticos cuando la inquietud por la radio, por lo latinoamericano y por contar historias, cuajó en un proyecto propio. Me refiero ahora sí a la creación del primer podcast narrativo en español que reproduce historias de Latinoamérica, Radio Ambulante. El impulso vino de un documental que Daniel hizo para la BBC en 2007, a raíz precisamente de la novela Radio Ciudad Perdida. Le habían encargado una crónica sobre la migración andina a Lima y Daniel viajó y reportó, investigó, entrevistó, grabó y quedó muy bien el reportaje, pero las voces en español fueron eliminadas finalmente por razones estéticas, como lo ha contado el propio Daniel. Y las voces quedaron en un limbo, en un lugar donde siguieron sonando, sin embargo. En la cabeza de Alarcón quedaron haciendo eco esas voces en español. Él entonces vivía en Oakland, California, y tenía ganas de emprender un proyecto con su esposa, Carolina Guerrero, colombiana e inmigrante como él, gestora cultural, igualmente atraída por contar historias de Latinoamérica desde una perspectiva latinoamericana. Y entonces, en el año 2011, dijeron, ahí está, armemos un podcast en español donde narremos historias reales que se alejen del estereotipo de lo latinoamericano y den cuenta de lo diversa y compleja que es la región. Historias que vayan más allá de lo que se ve en los medios, dijeron. Historias a escala humana, provenientes de todos los países de habla hispana, incluidos los Estados Unidos, contadas como se cuenta una buena novela, como se escribe un buen cuento, como se estructura una buena crónica. Y se pusieron en campaña, buscaron fondos a través de una plataforma de financiamiento colectivo y lograron reunir $46,000, más de 30 millones de pesos chilenos. Y en mayo de 2012 partieron. Una radio tan ambulante como ellos, con un equipo de latinos distribuidos en distintos territorios.
un programa cuyo primer episodio estuvo centrado en la mudanza como tema e incluyó historias de México, Perú, Honduras, España y Carolina del Norte. Ahí escuchamos, por ejemplo, la historia de dos peruanos que crecieron en el Callao limpiando barcos y no veían con buenos ojos el futuro hasta que uno de ellos tuvo un plan: esconderse en las bodegas de una embarcación que iba a Nueva York y largarse de una vez. Pero ahí, no todo salió como esperaban. Escuchamos también el testimonio en primera persona del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien cuenta su versión del exilio y su difícil retorno. Relata, como si fuera una anécdota de sobremesa, cómo lo expulsaron de su país. Lo sacaron de la casa en la madrugada, lo metieron a un avión pequeño y lo depositaron en la losa del aeropuerto de Costa Rica. Y él, el presidente elegido democráticamente, quedó en medio de la pista, solo, en pijama. Otra de las historias de esa primera temporada de mudanzas fue la de un muchacho que ha deambulado con su madre por Perú, Argentina y Colombia y que a sus 10 años llega a Estados Unidos. Pero el chico no habla una palabra de inglés y los niños son crueles y en este nuevo barrio la segregación es brutal y entonces tiene que aprender las palabras precisas, las palabras prohibidas incluso, para ser integrado y armarse un espacio. Luego vendrían historias como la del relator radial argentino al que le toca narrar el trágico descenso de su equipo de fútbol y lo que resulta es la más conmovedora épica de una derrota. O la del chamán colombiano que detiene las lluvias a sueldo. O la de una enigmática mujer mexicana que asesina choferes de micro. O la del estudiante chileno que destapa el chauvinismo, el exitismo y la homofobia en su colegio de excelencia frente a la comunidad completa. O la de los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos ilegalmente a través de México y se ven atrapados por el crimen organizado y las autoridades corruptas. O la de un partido de fútbol fantasma entre el equipo de Chile y un ausente equipo de la Unión Soviética en 1974 en un estadio nacional repleto de presos políticos. O la de un pueblo colombiano condenado a la ceguera, literalmente, un pueblo donde uno de cada 10 hombres es ciego. O la de la escena metalera en La Habana durante los años 80 y 90, cuando todo parecía ser pura y dura trova, guayabera y son. Y así, diversos acentos, hablas, modismos, jergas y giros lingüísticos que nos permiten apreciar la variedad y la riqueza de una región relatándose a sí misma. En 2013, Radio Ambulante recibió el premio de periodismo Simón Bolívar a mejor pieza radial con NN, una historia sobre la costumbre de muchísimos habitantes de Puerto Berrío, en Colombia, que adoptan muertos anónimos que trae el río y se encomiendan a ellos como espíritus de la buena suerte. Aquí la gente no podía confiar en la vida, entonces optaron por confiar en los muertos, dice la narradora de esta conmovedora crónica. En 2014, el equipo de Radio Ambulante ganó el premio de periodismo Gabriel García Márquez en la categoría de innovación. Y desde 2016 comenzaron a ser distribuidos digitalmente por NPR, la radio pública nacional, la misma emisora que transmite This American Life, el programa que Daniel Alarcón me mostró en aquel lejano 2003 en la ciudad de Iowa. A 5 años de iniciado el proyecto de Radio Ambulante, ya son casi 100 historias grabadas y disponibles en el sitio web, radioambulante.org. Y cuentan con un promedio de 200.000 escuchas al mes cuando están en temporada. Daniel Alarcón hoy es el productor general y Carolina Guerrero ejerce como directora ejecutiva. Viven en Nueva York, donde está la oficina central de la radio, y cuentan con un equipo editorial integrado, además de Alarcón y Guerrero, por Camila Segura desde Bogotá, Silvia Viñas desde Londres, Luis Trelles desde Puerto Rico y Luis Fernando Vargas, que opera en Costa Rica. Al equipo se unen 3 diseñadores de sonido en México, República Dominicana y Estados Unidos y una coordinadora de programas que es mexicana y reside en Nueva York. Ya lo vemos, una comunidad ambulante. Un equipo que hace radio como si hiciera literatura. Otra vez, contar historias, Latinoamérica, la radio. Así lo ha dicho Daniel Alarcón y quisiera cerrar esta presentación con el eco de sus palabras. Cuando uno lee una novela, es como si el autor estuviera narrándola en tu oído, ha dicho, y ha zanjado. En este caso, escuchar una buena crónica en radio viene a ser lo mismo, te obliga a imaginar y tiene ese toque de intimidad. Es como una novela en tercera dimensión. Bueno, dejo con ustedes a Daniel Alarcón. Gracias, gracias.
Aló, gracias. Gracias, Alejandra, qué bonito. Yo creo que a mí me presentaron This American Life poco antes que te lo presenté a ti. Ah, qué bueno. Entonces, no es que yo era conocedor, ¿no? Es súper bonito para mí estar acá en la UDP. Como mencionaba Rodrigo, hace ya 3 o 4 años que vine para presentar y hacer un pequeño taller breve de 2 o 3 días con los estudiantes de la UDP sobre podcasting, y en realidad en ese momento me estaba inventando mucho, pretendiendo que sabía más de lo que sabía, pero creo que fue súper divertido, ¿no? Y cada experiencia que he tenido en Chile ha sido muy grata, y quiero agradecer a todos los esfuerzos para traerme esta vez. Y nada, creo que les voy a contar, yo tenía planeado un poco contarles la historia de Radio Ambulante, creo que Alejandra ha comentado bastante ya, entonces no voy a ir un poco más rápido, lo cual me parece perfecto porque nos deja tiempo además para contarles una historia. Les voy a contar una historia de Radio Ambulante porque creo que es muy teórico, no sé, si es un poco oscuro acá para mí, pero si pueden levantar la mano, ¿alguien ha escuchado Radio Ambulante por ahí? O sea, ni siquiera la mitad. Perfecto, perfecto. Entonces, los que no han escuchado están mirándonos como de qué están hablando esta gente. Les cuento, entonces, ¿no? Le puse este título un poco dramático. Nadie se ha muerto en Radio Ambulante, pero lo seguimos intentando. No voy a quedar mucho en los orígenes porque realmente quería contar esa misma historia de la BBC. Añadiría que la frustración que tuve con esa primera, cuando hicimos esa primera historia en inglés y en español, yo hice ese reporteo, hubo varios momentos súper emotivos para mí conocer estas historias de la migración andina, y yo muy ingenuo pensé que la BBC me iba a invitar a Londres para participar en la edición. La BBC no tenía la misma idea que yo, entonces yo me quedé en mi casa. A las 4 semanas me mandan un MP3, me dicen escucha esto, lo escuché, respondí con un email muy largo con varias notas, indicaciones para cambiar, y la BBC no tenía esa misma idea, ¿no? Que realmente no estaban pidiendo comentarios ni sugerencias editoriales, sino simplemente me estaban diciendo, mire, señor Alarcón, aquí está el documental que editamos. Entonces, yo sí me quedé muy frustrado. Porque las voces que a mí me parecían más interesantes, más emotivas, más importantes, o sea, no puedes narrar una historia de migración andina en inglés, o sea, se tendría que narrar en quechua o en español, pero ciertamente no en inglés, y me quedé muy frustrado. Entonces me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo sería un espacio para esas voces en radio? ¿Cómo sonaría? Cuando comenzamos a construir Radio Ambulante teníamos varias ideas muy claras, ¿no? Y esta es una de ellas, que las fronteras políticas son reales, pero fronteras culturales y lingüísticas son más fluidas. Eso lo vemos todos los días en Estados Unidos, todos los que somos latinos, particularmente ahora en este momento político vemos muy claramente que hay una parte del discurso político que quiere recordarnos o hacernos creer que América Latina queda muy lejos de Estados Unidos. Pero si tú caminas por las calles de cualquier ciudad estadounidense, te das cuenta que Latinoamérica está presente siempre. Que no pueden negarlo, no pueden crear paredes porque es imposible. Entonces, relacionado con eso, con más de 50 millones de latinos, Estados Unidos lo consideramos un país latinoamericano. Y esto, que la tecnología ha cambiado cómo reportamos, producimos y compartimos periodismo, ¿no? Esto último es muy importante porque nosotros somos un equipo multinacional desde el inicio, no solo de nuestras raíces, es decir, en el equipo siempre ha habido peruano, colombiano, uruguayos, ahora hay mexicanos, ticos, boricuas, y además hemos colaborado con productores de una docena de países más. Pero además hemos estado siempre dispersos. Se me olvidó poner acá en esta presentación la foto de nuestra reunión semanal. Cada lunes tenemos una reunión que llamamos el stand-up. Y el stand-up es
bueno, en un programa como Skype, y se ven ahí las fotos de todos, ¿no? Y es, estamos en, siempre ha sido un proyecto virtual, es decir, dependemos de tecnologías como Dropbox, como Skype, como Slack, etcétera, etcétera. Estas herramientas digitales de periodismo que nos permiten comunicarnos desde de lejos. Cuando comenzamos, y esta foto grande a mí me emociona bastante porque es algo muy común en Estados Unidos cuando uno quiere recaudar fondos, uno se pone a vender galletas en la esquina. Estos son nuestros, mis sobrinos y mi hijo grande, bueno, ya es mucho más grande, esto estamos hablando de hace 6 o 7 años, Bake Sale, allí vendiendo galletas en Oakland, California. Creo que recaudamos como $300, pero realmente comenzamos con las uñas, y eso es algo del que creo que todo el equipo y todos los oyentes que nos han apoyado pueden estar muy orgullosos de eso. Foto a mano arriba es Annie Correal, que fue una de las primeras socias del proyecto, fundadora, y aquí foto de nuestro primer taller que hicimos en Cartagena. Este es más o menos, les voy a dar cómo fue la cosa. Ya Alejandra les ha contado, desarrollamos la idea en el 2011, creamos el equipo internacional, produjimos las primeras historias. En 2012 lanzamos la campaña en Kickstarter en Cartagena, recaudamos esa plata y de más de 600 donantes de más de 20 países. Teníamos en ese momento no era ni siquiera media hora de audio, mostrando un poco la idea de lo que queríamos que sea Radio Ambulante y el hecho que tanta gente nos apoyó, creo que nos confirmó que había mucho interés en este estilo de periodismo. Lanzamos esa temporada piloto con 3 episodios. Ya para el 2016, nuestra audiencia había crecido desde 7,000 en ese primer año hasta más de 1,500,000. Ya teníamos más de 75 historias de más de 20 países. El equipo ha crecido y ahora somos 13, estamos contratando a 2 personas más y firmamos el acuerdo con NPR. Que es súper grande, para nosotros increíble. Nuestras metas, queremos cubrir Latinoamérica de una manera única. Y quiero explicar eso un poquito porque somos un proyecto regional, es decir, nuestra audiencia para una historia de chilena, por ejemplo, puede ser solo el 25% de los oyentes pueden ser chilenos. Y el resto vienen de la región. Eso es importante porque tenemos que tener historias que son muy auténticas, muy particulares, muy del lugar, arraigadas en un contexto cultural, político, social. Pero al mismo tiempo tenemos que traducir esas historias para gente que no es del país, ¿no? Eso se pasa a nivel de contexto, tenemos que explicar a veces cuál es el contexto de tal o cual historia. Me acuerdo que hicimos una historia del Instituto Nacional. Claro, o sea, aquí me imagino que todos saben lo que es el Instituto Nacional, pero en Perú, créanme que nadie sabe lo que es el Instituto Nacional, y en México menos. Pero hay, o sea, la cosa es que mi viejo estudió en un colegio muy parecido, solo que en Arequipa, ¿no? Entonces, compartimos mucho, pero siempre hay que explicar algunas cosas. Eso también pasa a nivel del lenguaje, ¿no? O sea, hay frases de peruano que no se entienden en Colombia, y nos ayuda mucho tener un equipo internacional porque mi editora colombiana, Camila, puede decir, ¿sabes qué? Esta palabra no la entiendo, esta frase no la entiendo, tienes que traducirla, ¿no? Tienes que explicarme. Y lo mismo pasa ahora que tenemos a un costarricense, nadie le entiende lo que dice, o las frases puertorriqueñas y ese español caribeño de Luis Trelles, que también tenemos que siempre pensar en este contexto universal, ¿no? Nuestro proceso, esto no es para asustarlo, porque me encantaría que de esta charla salgan propuestas de historias de los estudiantes, sobre todo. Pero les voy a contar, creo que vale la pena, ¿no?, que sepan exactamente cómo hacemos. Usamos muchas palabras en inglés, qué pena, pero pitch es propuesta, ¿no? Siempre hablamos en Radio Ambulante de pitchar, ¿no? O sea, que es un español espantoso, lo siento.
Entonces, digamos que alguien propone una historia, nosotros la evaluamos en comité editorial, donde está, estoy yo, está Carolina, mi esposa, está Camila Segura, está Silvia Viñas, está Luis Treyes, está Luis Fernando Vargas, está David Trujillo, Maitico, o sea, todo el equipo estamos ahí pensando en cómo si es que esta historia realmente da, ¿no? Muchas veces nos ponemos a investigar incluso más allá de la propuesta del mismo reportero. Se asigna un editor. Preparamos la entrevista, y esto es algo que para mucha gente, sobre todo periodistas que han hecho crónica, digamos, prensa escrita, les parece raro que nosotros los editores les ayudamos a pensar en las preguntas. ¿Por qué? Porque entrevistar para audio es muy diferente a entrevistar para prensa escrita. Nosotros necesitamos que, o sea, no podemos confiar en que naturalmente no todos son buenos contando historias, ¿no? O sea, necesitamos que los detalles salgan casi de manera cinemática. Entonces, para eso tienes que preguntar, hacer entrevistas de una manera gráfica, muy visual, ¿no? Señor, no, es que yo nunca he estado en el Instituto Nacional, ¿no? ¿Cómo es por dentro? ¿No? O sea, descríbemelo, ¿no? ¿Cómo huele? ¿No? O sea, los salones de clase, o sea, ¿qué tipo de muebles tiene el salón de clase? ¿No? O sea, ese tipo de cosas, preguntas mucho más visuales de lo normal. Entonces, para los... porque necesitamos poder crear una película en la cabeza del oyente, ¿no? Bueno, luego en inglés se dice gather tape. Bueno, anda, graba tu entrevista, regresa con audio, ¿no? El audio todo lo transcribimos, que es una pesadilla, pero es absolutamente necesario. Nadie le gusta, pero todos lo hacen. Y esta es la parte que es súper importante, seleccionar el audio. Una de las cosas que me gusta mucho de periodismo, a diferencia de escribir literatura, es que el periodismo nunca lo estás escribiendo solo. Siempre estás en conversación con el reporteo, o sea, con lo que has visto en las calles, ¿no? Las escenas que tú has presenciado o que te han contado o que has podido corroborar y verificar. En el caso de escribir para radio, esto es aún más claro, ¿no? O sea, tú no estás escribiendo en la página en blanco, sino estás primero trabajando desde una transcripción de un audio. Entonces, tú lees eso con lupa y dices, ¿cuáles son los momentos aquí que son irreemplazables? ¿Cuáles son los momentos que yo no puedo describir mejor que ellos, ¿no? ¿Cuáles son los momentos humanos, los momentos chistosos, los momentos dramáticos, cuando se emocionan, cuando me hacen reír, cuando confiesan algo, ¿no? Si alguien me dice en una entrevista, pues me subí al bus y fui al colegio, yo puedo narrar eso, no hay problema. Pero si alguien me dice, me subí al bus y me recordé a mi mamá y pensé en cómo me quería antes de que yo la traicioné, pues ahí está, eso sí es mucho más interesante. Eso nos ya, ahí ese audio sí lo incluiría, mientras que el anterior no. Entonces, eso de seleccionar los mejores audios es el primer proceso, la primera parte de escribir un buen guión. Generalmente lo que hacemos ahí ahora, el proceso que hemos desarrollado es crear lo que llamamos en inglés un string out, que es poner los audios todos juntos y hacer un MP3 de eso para escucharlo y tratar de poner los audios en una especie de orden, ¿no? Escribimos luego un borrador. Esto sea, ya los veo, incluso me doy cuenta que se están asustando con todos estos detalles del proceso. Escribimos el borrador, que simplemente es tratar de crear en narración esos textos que van uniendo los mejores audios. Yo siempre me imagino que esto es como que una crónica es como un mar y hay ciertas islas y esos son los audios. Y lo que tú tienes que escribir como productor son los puentes que unen esas islas para que el oyente pueda cruzar el mar, ¿no? Esta es mi metáfora boba que uso cada vez que dicto mis clases en Colombia y hasta ahora no me han botado, o sea que... luego editamos, y editamos en audio, es decir, uno puede leer un guión, perfecto, lees el guión, pero si no lo escuchas, realmente no tienes idea qué está pasando, porque... tú puedes leerlo y las palabras están perfectas, pero la persona habla de manera monótona, no hay emoción, o digamos, si la grabación está mal hecha, pasa una moto justo en el momento cuando están confesando que alguna intimidad. Entonces, eso, digamos, si no lo escuchas,
no te sirve. Segundo borrador, editar, rough mix, es cuando ya le metemos un poco comenzamos a meterle archivos, quizás un poco de efectos, para tener una idea de realmente cómo sonaría esto. Generalmente las historias se van acortando un poco más, ¿no? Siempre quieres cortarle todo lo que no te sirve. Tercer borrador, segundo, rough mix, cuarto borrador. Ahí es ya tracking, es lo que decimos cuando el productor entra al estudio ya para grabar su narración definitiva. Diseño sonido ya final, publicar. 2 a 6 meses, realmente eso es súper optimista, realmente es como 4 a 8 meses, si soy honesto, pero eso es entre nos, ¿no? Después de van varios años en esto, hemos hecho colaboraciones muy importantes con algunos programas de Estados Unidos importantes, Radio Lab, la revista del New York Times, California Sunday Magazine, hemos trabajado con el mismo This American Life, que siempre era un sueño para nosotros, con la BBC Mundo, con este show Reply All, que les recomiendo bastante, sobre tecnología, un show excelente. Entonces, todo eso nos ha ayudado a crear interés y audiencia en Estados Unidos. Y claro, nuestra colaboración más así increíble es esta, y le puse hasta ese efecto bobo en la flecha para mostrarles lo increíble que eso es para nosotros. Estar con NPR es realmente algo que nunca nos esperábamos, ¿no? ¿Quiénes nos escuchan? Esto es muy importante porque yo quiero que salgan acá todos y bajen el podcast a sus teléfonos. Básicamente tenemos latinos, latinoamericanos y estadounidenses. Esta es la manera más simple de imaginarse nuestra audiencia, que un tercio vive en América Latina, o sea, gente como ustedes. Un tercio son latinos o latinoamericanos en Estados Unidos, es decir, si alguien de ustedes se muda a Estados Unidos, nos puede escuchar, pero también estamos hablando de tus hijos, ya, o sea, que crecen en Estados Unidos, a veces su primer idioma es inglés, pero son latinos y entienden bien, quizás hablan hasta masticado, pero usan Radioambulante para mantener el vínculo con su cultura, ¿no? Y una tercera parte son estadounidenses. Pueden ser estudiantes que quieren aprender español, puede ser gente que tiene algún interés, que ha viajado, que estudió, no sé qué. Y estos números van cambiando, ¿no? Yo creo que es más, creo que ahora un porcentaje más alto de nuestros oyentes están en Estados Unidos desde que entramos a NPR. O sea, estos números son antes de entrar a NPR. Yo creo que ahora debe ser como 70 o 73% que viven en Estados Unidos. Por eso me gusta estar acá, porque quiero siempre tener más oyentes acá en América Latina, ¿no? Esta es una cifra que para los de NPR les hace agua a la boca, porque nuestra audiencia es muy joven, ¿no? 81% menores de 45, eso es absolutamente extraordinario para NPR. Y para nosotros, nos gusta mucho estar en contacto con los estudiantes y con los jóvenes, porque además esta es una tecnología nueva, digital. Y por lo tanto tiene todo el sentido que los oyentes sean jóvenes, ¿no? Eso es un poco la introducción y creo que todo esto es muy teórico y muy quizás no tiene mucho sentido hasta que escuchen. Voy a poner compartirles un poco algunas historias y luego les voy a contar una historia completa, ¿sí? Algunas de estas ya las mencionó Alejandra. Entonces, esta es la historia que mencionó de los dos jóvenes peruanos que se suben como polizones a un barco para llegar a Estados Unidos. La voz que va a escuchar, la de Nancy López, que fue nuestra primera productora, ahora trabaja en Snap Judgment, que es otro programa que nos gusta mucho. Y la voz de Mayer Olortegui, que es el peruano que se subió, uno de los peruanos que se subió al barco con su amigo, ya me se olvidó el nombre, bueno, su amigo Mayer. Bueno. Al día siguiente, el barco emprendió su camino. Llevaba toneladas de carga de fruta, de verdura. Llevaba 200 estibadores de más de una docena de países.
y dos jóvenes peruanos, bien escondiditos en la última bodega, Mayer y su amigo Mario, cada quien acostado, agarrado de una tabla de madera en la oscuridad total. No se veía nada, nomás que el flashlight lo usábamos para comer, para mirarnos, para preguntarnos cosas y lo apagábamos. Y así. Y sentíamos siempre el pum, pum de la mar, ¿no? Y el movimiento del barco, pues pum, 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 pum. Eso siempre lo sentíamos. Bueno, quiero denotar varias cosas ahí. No sé si escucharon la palabra escondiditos. Eso nunca pondrías en una crónica escrita. Pero en radio se permite, porque siempre decimos a cualquier productor que trabaja con nosotros que la voz que queremos que tengas al escribir es la voz que tendrías al contarle la historia a un amigo en un bar, ¿no? Entonces, ahí, con cerveza en mano, mira, es que escuché esta historia increíble, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, ahí se permite escondiditos, ¿no? Dos peruanos bien escondiditos. Eso es un detalle. Lo otro es... obviamente el uso de la música, de los efectos para que el oyente pueda realmente entender lo que es estar escondido en un barco. Y estos momentos que son geniales, y Mayer es un cuentacuentos nato, cuando comienza a decir pum, 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 pum. O sea, cuando alguien te está actuando una escena, eso ya es oro, ¿no? Cuando está haciendo efectos de sonido, cuando eso ya sabes que, o sea, ya en tu cabeza cuando estás haciendo una entrevista dices, ah, esto me va a servir. Entonces, esas cosas las usamos bastante, ¿no? Esta es otra historia que mencionó Alejandra, la historia de que hizo Yuri Herrera, esa también se hizo con This American Life, Postal de Ciudad de Juárez, de una mujer que de pronto estaba asesinando choferes de bus. Aquí está. El segundo asesinato ocurrió 24 horas después, en la misma ruta. Una mujer subió al autobús en el centro de la ciudad y algunas cuadras después pidió la parada. Se enfiló hacia la salida y cuando parecía que buscaba dinero para pagarle, sacó una pistola, le disparó dos veces en la cabeza y huyó. Al día siguiente, un portal de noticias de El Paso, llamado La Polaca, que se especializa en los chismes políticos de Juárez, recibió un correo electrónico. Mis compañeras y yo sufrimos en silencio, pero ya no podemos callar más. Fuimos víctimas de violencia sexual por choferes que cubrían el turno de noche en las maquilas, aquí en Juárez. Y aunque mucha gente sabe lo que sufrimos, nadie nos defiende. Por eso yo soy un instrumento que vengará a varias mujeres que al parecer somos débiles para la sociedad, pero no lo somos. En realidad somos valientes, y si no nos respetan, nos daremos a respetar por nuestra propia mano. Las mujeres juarenses somos fuertes. El correo estaba firmado por alguien que se hacía llamar Diana, la cazadora de choferes. Entonces, lo mandamos a Yuri, a Juárez, y él se montó en estos buses y recopiló historias, pero obviamente era muy peligroso sacar una grabadora y un micrófono grande. Entonces, lo que él hizo es, lo que él hace como escritor, es observar la gente y luego escribir un gran ensayo. Y utilizamos el efecto de la, o sea, teníamos el texto de esta carta que se mandó a La Polaca y le pedimos a una amiga mexicana que lo grabe, pero a propósito lo grabó mal, o sea, lo grabó en un celular porque nos gustaba la textura de ese sonido, ¿no? O sea, que no sea calidad de estudio porque... creo que le da más impacto sentir que tiene esa calidad, como si se hubiera grabado desde la clandestinidad, ¿me entienden? Y esta historia es muy potente porque al final él sí logra hacer un par de entrevistas con mujeres de Juárez que terminan justificando esta violencia, ¿no? Y tratamos de entender de dónde viene eso. A ver, esta es de fútbol, de Cristian Alarcón. Esta creo que no la mencionaste. No la menciona, pero sin decir que era River. Ah, sin decir que era River. Bueno, en esta quiero que escuchen las diferentes texturas de audio. Luego me explico. Hay una palabra fuerte, como muchas de las que dijiste, pero una que resonó a lo largo de esos 10 minutos más de una vez. No podías parar de decirles ratas. ¿Dónde están las ratas?
chorros, ratas, mandaron a River a la B. ¿Qué van a hacer con la guita que se llevaron de este club? Nunca serán felices, porque es guita robada. Es guita robada, es guita que le sacaron al socio, al hincha común, al tipo que vino todos los domingos. Es guita que se ganaron por afuera con las grandes transferencias. ¡Ladrones! ¡Ratas! Era lo que hubiese querido decir el hincha común y no tenía un micrófono en ese momento. Entonces, el Monumental y su inmensidad, perdón, y no podía entender cómo eso estaba descendiendo. Porque ningún hincha del fútbol argentino lo entendía. Lo que me encanta de esa historia es obviamente la historia del último partido de River antes de descender a la B. Obviamente River ya volvió. Pero el que lo contó, alguien nos mandó un audio, me acuerdo. La hermana de mi esposa, que es muy futbolera, porque el que habla ahí se llama Atilio Costafebre, narra los partidos de River en Radio Mitre, en Buenos Aires. Y cuando ya era claro que estaban perdiendo y que iban a descender, él dejó de narrar el partido y comenzó a maldecir los dirigentes del club. Y fue muy chistoso, como lo acaban de escuchar. Y luego lo que decidimos es que 2 meses después lo entrevistamos, le pusimos a escuchar los audios y que él reflexione y cuente la historia de esos 10 minutos cuando perdió los papeles en la radio en vivo con una audiencia nacional, ¿no? Y luego esta es una de esas historias que se mezcla sola. Simplemente pones el audio del partido con el audio de la entrevista, con las preguntas, con la narración, y es como, me acuerdo que mi esposo y yo estábamos a punto de ir a un viaje y Cristian nos mandó el audio. Estamos empacando las maletas para el viaje y lo pusimos play para escucharlo. Y sin ponernos de acuerdo, ambos simplemente dejamos de empacar y nos sentamos escuchando. Porque era tan impresionante como él, su capacidad de reflexionar sobre lo que había vivido en ese momento y las emociones que te da el fútbol y su visión muy particular porque por estar en la cabina y ver el estadio y esto y lo otro. Muy impactante. Además, soy muy hincha del fútbol, o sea que, bueno. Esta es otra que mencionaste, el chamán de Melo Escobar, que trata de hubo un pequeño escándalo, tantos escándalos en Latinoamérica, pero un escandalete en Colombia, cuando se supo que se había usado plata del gobierno para pagarle a un chamán para que no llueva en la posesión de Juan Manuel Santos, el presidente. Y luego resulta que esto es algo muy común y este chamán ha sido contratado en muchos eventos en público en Bogotá. ¿Por qué? Porque Bogotá es la capital más lluviosa de Sudamérica y, sin embargo, los bogotanos siempre optimistas quieren hacer eventos al aire libre a cada rato. Entonces, le pedimos a Melba que entreviste al chamán, porque después del escándalo había vuelto por primera vez a Bogotá para trabajar en un festival de teatro, para que no llueva. Y esto es casi el final de la historia, donde, o sea, realmente inscribir para radio te permite muchas cosas, y lo que hace Melba acá es reflexionar sobre lo que significa crecer en Bogotá con este clima tan volátil. Crecer en Bogotá es acostumbrarse a la lluvia. El clima es variable e impredecible, y en unas pocas horas puede pasar de una tormenta a un sol resplandeciente o a la inversa. No en vano hay quienes dicen que Bogotá sí tiene estaciones, pero las reúne a todas en un solo día. Por eso hay que ir vestido con camiseta liviana, un saco encima, luego bufanda, chaqueta, y hay quienes llevan guantes y un paraguas, así como las gafas de sol entre el bolso. Sobra decir que en medio de tanta esquizofrenia climática a nadie se le ocurre fijarse en el pronóstico del clima. ¿Para qué? No serviría de nada. Ante la imposibilidad de un pronóstico real, tenemos esto: dudas, un cielo ambiguo, respuestas enigmáticas, oraciones. Fuerza universal, espiritual y cósmica, fuente protectora de energía misteriosa, seno fecundo de donde todo nace. Tu logo solar, emanación ínea, vida potente por lo que todo avanza. Ven hacia mí, remedia, desciende, cura mis males, quita mis aflicciones, te lo pido en tu sagrado nombre aún, escucha la voz de mi súplica, atiende mi oración.
En 2 años volverá a Bogotá para controlar el clima durante el festival, porque hay dos verdades aquí y son absolutamente contradictorias. Jorge Elías González no puede comprobar que él controla la lluvia, como tampoco hay un científico que pueda demostrar lo contrario. Bueno, eso es un poco esa voz obviamente que escucharon, la de Jorge Elías González, que es el chamán de la historia. Entonces ahora les voy a contar una historia, ¿sí? Una historia completa. Esta historia se llama Contra la gastronomía peruana. Vamos a comenzar hoy en la ciudad donde nací. Mandamos a nuestro productor, Eduardo García Peña, al centro, con un micrófono para hablar con la gente sobre la gastronomía nacional. ¿Qué piensa usted de la comida peruana? Que es una de las más ricas del planeta. Bueno, que es la mejor comida que hay en el mundo. Así, simple, práctico y sencillo. Simple, práctico y sencillo. Si eres peruano y vives en el extranjero como yo, esto te suele suceder. Mencionas a tu país y después de nombrar a Machu Picchu, la gente te habla inmediatamente de la comida. Es constante. Los restaurantes peruanos ahora se encuentran en todas las capitales de Europa, en Santiago de Chile también. Turistas estadounidenses viajan a Perú para visitar a los nuevos restaurantes chic de la capital. En Lima hay más escuelas culinarias que en París y a los chefs los entrevistan en medios locales para que opinen de política, economía y cultura. No exagero. Hace unos años visité una cárcel de máxima seguridad y para mi sorpresa encontré que uno de los presos había abierto un restaurante gourmet. El chef, recuerdo, me contó que su sueño era que la gente de la calle viniera a la cárcel a probar sus platos. Para él, ese sería el éxito. En fin, esa es la realidad. Y hay otra realidad, algo que me ha quedado muy claro, que si alguien habla mal de nuestra comida, no siempre reaccionamos bien. Si alguien llegara a insultar la comida peruana, ¿cómo te sentirías? Muy mal, porque aparte están insultando la comida, o sea, es nuestro... ¿Qué te puedo decir? Es nuestro patrimonio, ¿no? ¿Qué sentiría usted? Le pego. Le pego, pego. Insulta, le pego. Y si es chileno, le pego y lo mato. Bueno, entonces vamos a arriesgar a que me peguen. Esta historia comienza hace 3 años, ¿ok? En Lima se publicó una novela llamada Cocinero en su tinta. Este es su autor. Hey, Dani. Gustavo Rodríguez. ¿Cómo estás? Qué gusto. Además de ser escritor, Gustavo hace consultorías en comunicación, por lo tanto entiende muy bien lo del marketing. En el caso de su novela, la editorial había optado por venderla así. La primera novela peruana dedicada a nuestra gastronomía, ¿no? Algo que no le gustó para nada. Porque era una forma muy, muy tonta de encasillarla, porque mi novela no va de eso. Pero se entiende de alguna manera. El personaje principal era un cocinero, y si bien ese detalle era solo un pretexto para una historia más íntima, pues para el marketing funcionaba. Y bueno, esa nota de prensa de la editorial llegó a manos de otro escritor. Mi nombre es Iván Tais, soy un escritor peruano y un bloguero fanático. Vivo en Lima. En esa época, Iván escribía un blog de literatura para el diario español El País. Entonces, yo hice un post a propósito, no del libro, que en ese momento no lo había leído, sino a propósito de cuánto tiempo debería pasar antes de que un fenómeno se convierta en literatura. El fenómeno al que se refería era la fascinación con nuestra comida. Era el 2012 y estábamos en proceso de convertirnos en un país obsesionado con la gastronomía, un país de foodies. Llegaba a nivel francamente caricaturescos. ¿Recuerden al chef de la cárcel que les mencioné? En fin. Ese es el tema del post. Y me preguntaba si este supuesto boom de la gastronomía peruana podía ser, dar, originar obras literarias tan rápido, digamos, ¿no? Pero, aparte de esa pregunta literaria y teórica, en su post Iván confesó algo grave, que la comida peruana no le gustaba mucho. Y no lo dijo de la manera más bonito. Dije varias cosas que sonaron muy mal, como que la comida peruana es indigesta, que es un petardo de carbohidratos al cubo, y que en general a mí me gustaba mucho más la comida italiana, y que no me parecía que la comida peruana fuera la mejor del mundo de ninguna manera. Y que ni siquiera estaba agradecido por ese supuesto boom gastronómico. Y entonces, lo escribí eso en la noche y me fui a dormir al día siguiente apareció muchas personas que
comentaban el texto, como 20 personas y algunos likes, ¿no? Y yo pensé que eso iba a quedar ahí. Gustavo también lo vio. Yo estaba regresando de un vuelo de Bogotá a Lima después del Hey Festival en Cartagena, cuando abrí mi Facebook en el aeropuerto y vi que Iván me había etiquetado en una nota, aparentemente era un enlace a su post en el blog en El País. Lo leyó rápidamente y nada, Gustavo se subió al avión y mientras estaba en el aire todo cambió. Un periódico limeño, El Comercio, publicó un enlace a un blog con un titular alarmante. El escritor peruano dice que la gastronomía peruana es mala en España. Que, o sea, ese es el momento en que empieza la historia verdadera, ¿no? Con ese blog en El Comercio, Iván y sus comentarios sobre la comida peruana se volvieron noticia. Muchos lo interpretaron como una crítica al libro de Gustavo también, y por lo tanto, el autor se vio involucrado en esta vaina. Cuando ya aterrizo en Lima, es cuando ya empiezo a ver, o sea, unas pocas horas después, ya empiezo a ver el apanado mediático contra Iván. Entonces, ahí ya me di cuenta de que lo que había dicho iba a ser tomado de una manera mucho más grave de lo que realmente era para mí, ¿no? Es más, me empiezan a llamar de canales de televisión, me empiezan a llamar de radios, me empiezan a llamar de diarios. Además de los comentarios controversiales de Iván, supongo que los medios también querían crear una pelea entre los dos escritores. Yo trataba de entender qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Yo no soy un cocinero, no era una crítica gastronómica, era una opinión de alguien al que la comida peruana le parece indigesta, digamos, ¿no? Pero ya no había marcha atrás. Si en Perú existiera la ley de la guillotina y el pobre Iván hubiera sido aguillotinado, ¿no? Y fue terrible, ¿no? Desafortunadamente, Gustavo no exagera. A los medios les encanta este tipo de historia. ¿Quién demonios entonces es él? Él es Iván Tay, el peruano sin gusto, que odia a la comida peruana. Les encanta crear un enemigo. Para mí es un resentido gastronómico, un resentido a aquellas personas que estaban acostumbradas a comer huevito frito, purecito y arrocito. Salió en las portadas de varios diarios populares y en las redes sociales. Se han creado grupos como Yo también odio a Iván Tais por hablar mal de la comida peruana. Iván Tais deposita tus palabras en el water. Traidor, terrorista de la gastronomía peruana. Cómete esta a ver si te indigesta. Chefs famosos salieron en la televisión para insultarlo. ¿Me invitaría un ceviche con ají pipí de mono para que le pique bien y siente realmente que algo le pique cuando entra y cuando sale? Quizá esto le haya producido a él mucha más fama de la que tenía, yo no lo conocía. ¿Qué dice Alfredo González? Bueno, yo creo que cuando me enteré de este señor, lo primero que hice fue entrar a Google, al buscador, y bueno, no, la Wikipedia es así, chiquitita, ¿verdad? Entonces, es un pata que se ha querido hacer conocido. Él vive en España, él parece que no ha ido a tapear. Eso, justamente eso te iba a decir, ¿no? Entonces, lo curioso es que ellos llegaron a la conclusión de que yo vivía en España, ¿no? Supongo porque el blog se había publicado en El País. En uno de los programas de comedia más populares del Perú, dramatizaron la pelea entre la comunidad gastronómica y el novelista. Este es el valiente que se ha atrevido a criticar la comida peruana. Bueno, ¿quién es este hombre? ¡Tú me has mentado la madre! ¿Qué? ¡No! ¡Yo no le he mentado la madre! ¡No! Esto debe ser la única vez en la historia en el que un escritor es imitado en un programa de humor en el Perú. Este es Diego Salazar, crítico de restaurantes y periodista, editor, un amigo mío. Fui a Diego con mis dudas. Es que sí, todo este episodio de Iván me dejó un poco confundido. ¿Qué importancia tiene que a un ciudadano peruano le guste o no la comida de su país? ¿A quién le importa? Pues aparentemente a los peruanos. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. Medio bromeando, ¿no? Es muy sencillo, somos muy malos jugando al fútbol, ¿no? Entonces, necesitamos lo que no sabemos jugar fútbol, bueno, pues tenemos la cocina, ¿no? Para compensar.
Así me lo dijeron muchos. Míralo de esta manera, ¿de qué se construye el orgullo nacional hoy en día? En América Latina, de nuestra naturaleza, nuestros paisajes, nuestros monumentos, supongo. Felizmente ya no armamos guerras entre países vecinos, sino que resolvemos nuestras broncas sudamericanas en la Corte Internacional de La Haya o en los estadios de fútbol. Y por años, los peruanos hemos sufrido en la cancha. Mientras tanto, fuera de ella, ¿qué se conoce de mi país? Guerra interna, políticos ineptos o corruptos, presidentes en la cárcel y hasta relativamente poco una economía que no despegaba. Entonces, cuando encontramos algo que hacía que la gente, cuando dijeses Perú, lo primero que se les venía a la mente no era Abimael Guzmán ni Fujimori, sino un ceviche, nos aferramos a eso pues, como un náufrago a una balsa, ¿no? En otras palabras, nuestra comida se ha convertido en nuestra marca. Sus derechos como peruanos. ¡Ustedes son de Perú! ¡Tienen derecho a comer rico! ¡Les repito! ¡Ustedes son de Perú! ¡Anticucho! ¡Ceviche! ¡Papa rellena! ¿Quieren probar? You can try it. Este es el primer comercial de la exitosa campaña publicitaria Marca Perú. Seguro que sí han visto el logo. Se estampa en todo, baberos de niño, gorros, calzoncillos. En el spot, un grupo de cocineros, músicos y figuras públicas peruanas va a un pueblo estadounidense llamado Perú, Perú, y les enseñan a los residentes qué significa ser peruanos. En fin, en el caso de Iván, sus comentarios hirieron nuestro orgullo patrio. Si nuestro lugar en el mundo depende de que los extranjeros les guste nuestra comida, entonces, claro, lo que dice Iván es un atentado contra la nación. Recordemos que llegaron a llamarlo terrorista. Le pregunté a Gustavo en qué momento sintió que este escándalo había tocado fondo. ¿Sabes cuándo? Cuando un cocinero acá, peruano, enarboló su cuchillo y dijo, ese hijo de puta, si lo veo, lo mato. Entonces, terminó así. Un mes de bulla, de bullying mediático, muchas entrevistas rechazadas por Iván, un par aceptadas por Gustavo, tratando de defender a Iván. Teorías de conspiración soltadas por muchos, alegando que todo era un montaje, algo preparado entre los dos escritores para vender más libros, un escandalete más. Pero entonces, pasaron un par de años, y apareció este señor, mi tocayo, mi amigo Daniel Tittinger, o Tittinger. Oye, tú, a veces digo Tittinger y a veces digo Tittinger, dependiendo mi estado de ánimo. No sé, realmente te lo juro que no sé cómo se pronuncia. Bueno, yo lo conozco como Tittinger. Somos amigos desde que trabajábamos juntos en la revista peruana Etiqueta Negra. Es cronista y editor y ahora dirige un diario deportivo y algunas revistas en Lima. En agosto del 2014 estaba terminando un libro, algo que me consta que no es nada fácil. Y como para romper la monotonía del trabajo... Y nada, uno a veces se para y hace flexiones, o prende la televisor, o entra al Facebook. Bueno, a mí se me ocurrió hacer una portada de un libro inventado. Buscó una imagen chistosa. Y encontré la de dos cuyes follando. Una imagen que le pareció perfecta para un libro que decidió titular Contra la gastronomía peruana. Y nada. Tittinger lo lanzó a las redes, a Twitter específicamente, y no pensó mucho más sobre el asunto, pero... Al rato entro al Twitter y veo que la cosa había explotado. Bueno, tampoco hay que exagerar, no estamos hablando que fue tendencia mundial ni nada por el estilo, pero sí se estaba compartiendo bastante. Y dos cosas para notar, nadie parecía dudar de que el libro fuera verdadero, y a diferencia de lo que pasó con Iván 2 años antes, a Tittinger todos lo celebraron. Y recibía pues como elogios por ese acto tan suicida en un país como la política, la economía, el vecino, cómo se viste tu hermana, cómo maneja tu esposa, todo, en verdad, te está permitido criticar todo, menos la comida. Y todo esto a Tittinger le pareció divertidísimo. Y ahí viene lo raro, Daniel. Porque como vi que tuve apoyo de mucha gente, como vi que la gente me decía, bien, bien que critiques la comida peruana, sentí que había peruanos que estaban hartos. Hartos, según Tittinger, de la propaganda, de la imagen falsa de un país donde todos comen rico, donde cada almuerzo es un espectáculo. Hartos de nuevos restaurantes, de chefs que te venden el mismo plato que te hacía tu abuela cada domingo, pero una porción chiquitita y a $50.
Hemos hecho de los chefs nuestros ídolos. La gente se toma selfies con sus platos de comida. Llegan los turistas solo a comer al Perú. Y según Tittinger, yo creo que la gente se empachó ya mucho de comida en un país que se muere de hambre. Entonces, con ese espíritu crítico, Tittinger decidió seguir con su broma. Lo siguiente que hice fue dejar mi libro de verdad a un costado y empezar a crear este libro de mentira en pequeños capítulos en mi Facebook. Los posteaba como si fueran adelantos de su libro. Los escribía en su auto rumbo al trabajo mientras estaba estancado en el tráfico horroroso de Lima. Los escribía en mi celular, Daniel. O sea, nadie puede escribir nada serio en su celular. En el primer capítulo de este supuesto libro criticaba abiertamente a un chef peruano, inventado, claro, que para estar más de moda... Había, en vez de aderezar el cuy, lo que había creado era el anticucho de hámster, para empequeñecer y para francesar el cuy. ¿Te das cuenta? Y la gente me creyó. Es impresionante. La gente me dice, oye, te felicito por el libro. Qué increíble, qué asco. Yo no podría comer hámster, pero bueno. Ponía cosas cada vez más absurdas en el muro de su Facebook y con cada post asumía que la gente se iba a dar cuenta de que todo era un chiste. Pero nada. Y comenzaron a llegarme inbox, ¿no? De diarios de Chile, un país con los que tenemos ciertos conflictos idiotas, de España, de México y del mismo Perú, que querían publicar adelantos de mi libro. Y Tittinger rechazaba todas las entrevistas, todas las peticiones. El siguiente post reveló que uno de los platos emblemáticos de la comida peruana... La papa la huancaína la había creado un chileno. Esto era como para hacerlo más polémico aún. Y sin embargo la gente lo creía. Y seguía. De ahí hice un elogio de la panza peruana. La barriga nacional que crece en estos tiempos de boom. Me seguían llegando consultas al inbox, a mi correo para pedirme adelantos. Hasta que soltó una bomba. Que el libro no podía salir, el libro de mentira, el libro contra la gastronomía peruana, porque había sido vetado por el lobby gastronómico que controla el país. Y la gente se indignó. La gente dijo, ¿cómo es posible que los chefs puedan censurar un libro? Pero había una salida, publicar en el extranjero. Después dije que mi libro, como había sido censurado en el Perú por el lobby gastronómico controlado por Gastón Acurio y sus huestes, lo iba a publicar la prestigiosa editorial Gallimard en Francia, traducido al francés. A ver, Gallimard, la misma editorial francesa que publica a Borges, a Cortázar y Vargas Llosa, iba a publicar un libro cuya portada era dos cuyes fritos en un acto sexual. ¿Ya? Eso lo dije, eso lo puse, para que por fin se dieran cuenta que era ridículo, era una mentira, y me dejaran vivir en paz y terminar mi libro de verdad. ¿Ya? Y sin embargo, me felicitaron por publicarlo en Francia y por tener el valor y el coraje de decirlo fuera de nuestras fronteras. Lo cual sorprende, ¿no? O sea, Iván dijo lo mismo, más o menos, en las páginas de un periódico español y casi le quitan la nacionalidad. Ahora, Tittinger publicaba su libro falso en Europa y lo apoyaban. Era momento de pedir ayuda a los amigos. Este es otra vez Diego Salazar. Para mí era obvio que era una parodia. Luego me he dado cuenta que para mucha gente no lo era. Y yo me enteré en Facebook. Y de nuevo Gustavo Rodríguez. Y de frente le espeté, ¿no? Oye, nos estás hueveando, ¿no? Y me dijo, sí, cuñado, sí, pero tú no sabes, me acaban de llamar un periodista de España y otro de Chile y no sabes toda la bola que se ha formado. Gustavo y Diego se convertirían en cómplices de esta broma. Y fue en ese momento en que le dije, pucha, sigamos, ¿no? O sea, sigue. Y ahí él me pide que haga un prólogo falso. Mejor dicho, un prólogo real para un libro falso. Y lo hizo, y es lo mejor que ha escrito Diego en su vida. En el texto Diego se imagina qué llevaría a un periodista como Tittinger a cometer este acto suicida y atentar contra la maquinaria del boom gastronómico peruano. Su conclusión, odio, así de simple, odio.
con ese odio, con esa bilis que escupe en estas páginas. Me psicoanalizó Diego en este prólogo. Ah, pero así un psicoanálisis freudiano. El cronista devenido en ensayista no está sino sacando a relucir una poco saludable envidia del pene. Y así acababa el prólogo. Entonces yo dije, bueno, ya, diciendo que esto es envidia del pene y a nadie lo va a creer. Claro, en estas bromas siempre va increciendo el nivel de ridículo, ¿no? Y de absurdo. Y sin embargo la gente lo creyó. Y de hecho había quien me insultaba en el muro de Daniel diciendo que yo no había entendido el libro, libro que ellos no habían leído porque no existe. Entonces yo era como, no puedo creer que la gente siga creyéndoselo cuando es cada vez más absurdo y más evidente que es una broma. Yo creo que una característica nacional es que tenemos muy poco desarrollado el sentido de la ironía. Es posible, mejor dicho, se me hace fácil, difícil negarlo. Mi esposa colombiana seguro que está de acuerdo. Pero bueno, ¿cómo terminar con una broma que se les iba a salir de las manos? Recordemos que Tittinger estaba a punto de acabar un libro de verdad, un libro que venía trabajando años, y su preocupación era la de cualquier escritor, que nadie lo leería. ¿Qué pasaría si el mundo se enteraba que este libro de la gastronomía era falso? ¿Qué impacto tendría rechazar tantas entrevistas ahora si en menos de un año estaría con un libro real bajo el brazo, buscando que los medios me presten atención? Gustavo Rodríguez, que es una de las personas que escribió uno de estos textos para la contratapa de mi libro en Gallimard, o sea, a Gustavo iban a tener que traducirlo al francés también, tuvo la magnífica idea de hacer una presentación del libro. Y que toda esta broma terminara en presentándose en un restaurante. Se anunciaría como una presentación de libro, hasta se mandaría a imprimir libros con las páginas en blanco, buscarían un chef que lo presentara, se armaría un show. Pero Tittinger pensó en su libro de verdad y dijo no, que ya era demasiado, y se retiró. Hice un post final, un capítulo final en mi Facebook, que lo titulé A la opinión pública. Y confesó todo. De principio a fin. O sea, yo no era ni un kamikaze, ni era un tipo valiente. Yo seguía siendo el tipo con el colesterol altísimo, que come pescado al vapor y papas ancochadas, ¿te das cuenta? Ya le daba pena abusar de la ingenuidad de la gente que se creía algo tan inverosímil. El libro no existía, nunca existió. Pero si mucha gente creía, sería por algo, ¿no? Querían creer. Querían creer si alguien se atrevería a decir lo que ellos pensaban. Y creo que es eso, finalmente, digamos, mi mensaje a la nación, si se puede llamar de alguna manera. O sea, me encanta ser peruano, pero yo creo que es insensato haber armado la identidad nacional en base a un plato de comida, ¿no? Eso no se puede, yo creo que eso está mal. El evento, esa presentación del libro que nunca se hizo, iba a ser algo especial. Recordemos que Gustavo, el novelista que estuvo al centro de la controversia de Iván, es además consultor de comunicaciones. Se imaginaba algo grande, un chiste cuyo eco nos obligaría a pensar sobre esta obsesión nacional. Le pregunté si le daba tristeza que nunca se hubiera hecho, que el chiste haya quedado trunco. Me dijo que no, pero hubiera sido... El making of de lo que fue una broma que muestra cómo estamos como país con respecto a este tema, ¿no? Pero finalmente quien está haciendo eso eres tú, pues. Supongo que sí. Y quizás Tittinger se salvó. Quizás si la misma gente que amenazó a Iván se hubiera enterado, hubieran afilado sus cuchillos contra él. Quizás. Pero de pronto no. De pronto en 2 años algo ha cambiado. Sí, yo creo que la gente está dispuesta a que en una mesa alguien diga no me gusta. Y es muy probable que nadie agarre un cuchillo y lo asesine, ¿no? O sea, hay altas probabilidades de que eso no pase. Hace 5 años eso hubiera pasado. Y quizás eso se puede llamar progreso. Muchas gracias. Y si viajas, ¿no? Y si viajas, pero donde vas tienes muy rico. Cada país tiene como de bicicletas para probar, ¿no? Salvo Chile. Bueno, que no se molesten, porque de verdad lo más rico que tienen en Chile es un pan con hot dog que se llama completo. Bueno, nada, muchas gracias a todos. No sé cómo estamos de tiempo, si hay preguntas, pero yo feliz de contestarlas. Y si no, lo último que puedo decir,
Cuando hablé con Titinger la última vez, me dijo que estaba considerando hacer el libro de verdad. Ah, y les quería mostrar dos cosas más. Qué pena, perdón, se me olvidó. Cuando publicamos esta historia, nos llegaron varios comentarios en el Facebook, incluyendo algunos que donde no habían entendido la historia claramente. Entonces la gente realmente la misma gente que se puso brava con Iván se lanzó contra Radambulante. Me criticaron de que yo no era peruano, nos hicieron cosas muy feas. Y es que realmente estamos tocando un nervio aquí. Aquí dice, desean comer comida buena, deliciosa, vengan a Perú. Si quieren comer la mala imitación de comida, dirijan su avión hacia Chile. Ahí hay mala copia de todo tipo de comidas. Que haya nacido el locutor en el Perú no significa que se sienta peruano. Hijo de puta, quisiera encontrarte y sacarte la mierda, mal parido, de hablar mal de la cocina peruana, debes chileno seguro. Bueno, entonces, como ves, hemos tocado algo muy, muy picante para los peruanos y bueno. Pregunta, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ahí está. Quería preguntarte que, si el éxito que tú crees que tiene Radambulante, porque llegando a 1,5 millones de personas, teniendo una cantidad de alcance amplio, asistiendo como targets, como latinos, estadounidenses o demás, si crees que el éxito va en cuanto a volver a las raíces, porque si bien es un tipo de medio que usa la tecnología, haciendo el podcast, la tecnología en cuanto al periodismo y ha ido un poco más frío. Se ha ido alejando en pro de la publicidad, en pro de la simpleza, en pro de hacerlo todo más viable para un teléfono. Y esto, en cambio, recurre a volver a los relatos que nos decía nuestro abuelo, a volver a los más intrínsecos. O sea, utilizar la tecnología en pro de algo que es muy propio y quizá no tan como avanzado como uno podría tener en la visión, pero utiliza eso para llegar al éxito. No sé si tú crees que eso, volver a lo primordial, a través de lo actual, es algún factor de éxito de Radambulante. Sí, seguramente. O sea, no, nos beneficiamos de varias tendencias, ¿no? O sea, el boom del podcast, y gracias por tu pregunta, ¿no? El boom del podcast, el hecho que ahora audio es archivable, es fácil de compartir, ¿no? O sea, la radio es algo efímero, pero el podcast, un MP3 que puedes escucharlo ahora o mañana o pasado, eso nos ayuda bastante. Siempre se ha dicho, y yo creo que no es cierto, ¿no?, que lo digital y los teléfonos llevan a noticias más cortas, más simples, más banales, más superficiales. Yo no creo que sea cierto. O sea, si nosotros sacamos una historia de Radambulante que es de 7 minutos, la gente se queja, quiere que la historia sea de 20 o de 40, ¿no? Cuando hemos hecho historias que son en dos partes, o sea, puede ser un documental de 2 horas en total, esos han sido los programas más exitosos. Tuvimos uno que se produjo desde Colombia sobre la cirugía plástica informal y se escuchó 300,000 veces, ¿no? O sea, una sola historia, en 2 días. Eran 2 partes, o sea, era un documental muy duro, muy fuerte, y sin embargo tuvo ese éxito. O sea, yo creo que la buena historia siempre va a tener impacto. Y sí, nuestras raíces como una cultura que le gusta la historia, que tiene una tradición oral muy importante, esas son cosas que compartimos todos los países como de Latinoamérica, sin duda. ¿Daniel? Sí. Acá. Ah, sí. Mostraste el ejemplo de Ciudad Juárez, donde le pidieron a alguien que leyera una carta para darle audio, algo que obviamente claro, está escrito. Me pregunto si ese recurso de la recreación lo ocupan más o lo ocuparían más para, por ejemplo, contar una crónica histórica donde los protagonistas están muertos, pero la historia puede ser muy buena, por ejemplo. O si hace un tiempo This American Life hizo una experiencia, un reportaje que hizo junto a ProPublica, unas crónicas en un hospital donde no tenían audio de los protagonistas y de las escenas, pero lo hicieron con actores.
No sé si escuchaste esa experiencia. ¿Cómo evalúas tú ese recurso de la recreación en virtud de la historia? Claro, es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, que a veces tienes que utilizar esos recursos. Creo que para no hemos hecho muchas historias como históricas, ¿no? El otro día me llegó una muy buena propuesta de un caso de un mexicano en Francia, donde el productor es un ratón de biblioteca que ha encontrado este caso y es quizás la única persona en el mundo que ha leído el archivo completo sobre este caso de este señor, pero todos murieron en 1910, o sea, no hay ninguna posibilidad de que haya archivo. Sin embargo, la historia es buena. Un recurso sería que parte de la historia sea la búsqueda de la historia, o sea, que el productor, el investigador, me la cuente a mí, y luego si hay algún otro documento que está en primera persona, busquemos actores. Nunca es nuestra preferencia, pero en el caso de esta historia de Juárez, sí era un recurso que utilizábamos y que nos funcionó. Siempre queremos ser cuidadosos con cualquier cosa que no sea real, porque no queremos que se confunda el oyente, no queremos, o sea, queremos ser muy transparentes, ¿no? O sea, usamos efectos cuando Mayer o Lortegui, en esta primera historia de los polizones, está describiendo el barco, y el oyente sabe que es un viaje en barco que comenzó en 1959, obviamente no hay archivos, entonces esos no son sonidos grabados en el lugar. Pero hacemos, por ejemplo, la historia que mencionó Alejandra, NN, de un pueblo colombiano que rescata a los muertos. Ese está lleno de sonido de ambiente y eso sí es sonido grabado en el momento, ¿no? Y queremos tener muchas reglas sobre cómo y cuándo usamos ese tipo de recurso, sobre todo para no confundir al oyente, para que el oyente sepa cuándo es real y cuándo no. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tenía un poco esa duda de cómo maneja la tentación de la ficción, en el fondo. ¿Cuándo intervenir las historias para...? Porque en el fondo, no sé, pues si tenía el sartén en la mano, dan ganas de alinear algunos componentes para producir un relato un poco más cautivante en algunos casos, no sé, esa es una duda uno. Y lo otro que está relacionado es que, en el fondo, ¿cómo miden editorialmente lo que sale al aire? Porque hay una idea de lo latinoamericano ligado al drama. Y en el fondo, cuando uno escucha el podcast número 20, yo soy fanática de Radio Ambulante, siento de alguna manera que hay un registro dramático de una Latinoamérica que siempre muere cuchillada, no puede traspasar la frontera, se prostituye, las drogas, etc. Y en el fondo, ¿cuál es tu visión optimista de...? Sí. Es que eso es algo que conversamos en comité constantemente, porque sí, tienes toda la razón. Bueno, primero lo primero era, o sea, nunca cambiamos la historia. Es más, si cambiáramos la historia, trataríamos de que sean más felices, quizás. Pero sí, tenemos un problema, y yo creo que es que la visión a veces de Rambulante, a diferencia de esta historia que acabo de contarles, puede ser muy dramática, a veces historias de denuncia. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Una, que la comunidad latinoamericana y latina en Estados Unidos es una comunidad marginada, que sí sufre de prejuicios y de aislamiento. Y por lo tanto, cuando aparece un medio en español en Estados Unidos, casi lo natural es que los periodistas nos manden propuestas que son historias de denuncia, ¿no? Entonces, es casi como que, un medio latino tiene que estar denunciando. Entonces, Y lo latino tiene que ser dramático. Hemos tratado de todas las maneras, estamos tratando constantemente de contar el panorama amplio de lo que es la experiencia latinoamericana, que es una experiencia como la vida cualquiera, que es decir, hay momentos altos, momentos bajos, hay mucho humor, la gente vive en zonas de guerra pero muertos de la risa, la gente se enamora en las situaciones más complicadas que pueden ver. Estamos buscando historias light, ¿no? No light en el sentido que no tengan algo importante que contar, pero es que también yo cuando escribo una novela yo quiero que te desveles leyéndola. Cuando el equipo hace una historia de Radio Ambulante, yo quiero que escuches hasta el final. Y si Radio Ambulante siempre es un podcast de denuncia, donde algún latinoamericano se está lamentando lo triste que es la vida, entonces nadie va a querer escuchar eso, o sea,
5 episodios seguidos, ¿no? Porque es demasiado triste. Entonces, digamos que has identificado un problema del que nosotros estamos muy, muy, tenemos muy, muy presente. Y tiene que ver con las historias que nos llegan, los pitches que nos llegan, las propuestas, ¿no? Y estamos trabajando para que la próxima temporada no sea lúgubre, porque la vida latinoamericana no es así. Hay de todo, como en todas partes. Hola. Hola. Aquí, Daniel. ¿Qué tal? Hola. Bueno, no, la verdad es que me declaro ignorante de Radio Ambulante. Me parece que es un medio... No conocía que el podcast tuviese un boom tan importante hoy día, pero me pregunto, ¿cómo intentar llegar? Ustedes decían que el 81% de su audiencia es joven. ¿Cómo intentar llegar al ciudadano a pie? ¿Cómo intentar que hacer esta historia no se limiten a un teléfono inteligente? Por ejemplo, mi papá es taxista y mi papá escucha radio, mi papá vive con la radio. ¿Cómo intentar ampliar nosotros los jóvenes, que vamos a llegar a un público naturalmente objetivo que es nuestra generación, intentar llegar a ampliar el periodismo a la gente que no tiene el acceso a este tipo de información, a este tipo de plataforma? Sí. Bueno, hemos tratado muchas estrategias, ¿no? O sea, desafortunadamente, bueno, somos un proyecto digital, siempre lo hemos sido. Al comienzo intentamos hacer arreglos con emisoras, pero era muy complicado por una variedad de razones. Primero, un programa de radio ambulante puede ser de 17 minutos y medio, o de 23 con 50 segundos, o de 42 minutos. Eso para una radio, una emisora como la que escucha el taxista, no sirve, porque tiene que ser siempre de 59 minutos o de 29 minutos, ¿me entiendes? Nos gusta mucho la libertad que nos ofrece el podcast para contar la historia tal como debe ser contada, ¿no? Ni un minuto más, ni un minuto menos. Eso es importante para nosotros, para la calidad narrativa, y siento que al tratar de forzar o obligar una historia que tiene que ser de 17 minutos a obligarla a ser de 29, vamos a perder algo, ¿no? Obligar una historia que es de 39 que sea de 29, igual vamos a perder algo. Entonces, hemos optado por mantener nuestra libertad de narrativa en ese sentido. Hemos hecho muchas encuestas de público y nos enteramos, por ejemplo, que en Latinoamérica nos escuchan más desde la laptop o desde la computadora, no desde el teléfono. Creemos que hay muchas razones por eso, o sea, que el data sigue siendo caro, planes de celulares con data, no hay tanta, o sea, no todos tienen teléfonos inteligentes o smartphones. Yo sé que en Lima, mis primos que están en la universidad se suben al micro para ir a la universidad y no sacan el celular. O sea, en Nueva York tú pones tus audífonos y vas caminando por la calle y normal. En Lima no haces eso. Pues en Bogotá tampoco. O sea, lo haces pero con mucho cuidado y no te vas a necesariamente poner a escuchar un podcast de radio ambulante porque no es del todo seguro, ¿no? Eso es una realidad latinoamericana que es diferente en Estados Unidos, diferente en otras partes. Tratamos al comienzo vendíamos CDs, por ejemplo. Claro, todos tienen un tocador de CD, pero son esfuerzos titánicos para llegar a muy poca gente. Entonces, nosotros hemos optado por lo digital porque es la manera más fácil de llegar a un público grande, ¿no? Pero pues siempre es un reto y no todos están en la movida. La mejor manera que gente que no está en lo digital que lo escuchen es que tú se lo pongas a tu papá. Entonces digas, mira, te va a gustar esto. Y eso nos pasa a cada rato, no creas. O sea, suena como si estuviera esquivando tu pregunta, pero no. Nos escriben emails lindísimos, ¿no? O sea, nos escribió una chica de Los Ángeles una vez, en inglés, chicana, o sea, de origen latino, y dijo, mira, mi abuela no habla inglés, y yo entiendo español, pero no hablo muy bien. Escuchamos juntos una historia de radio ambulante con mi mamá y mi abuela y pudimos conversar sobre esta historia juntos, por ejemplo, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Y eso, para nosotros, eso es muy, o sea, nos enorgullece bastante poder crear el impulso para una conversación así que atraviesa las generaciones. Daniel, hola. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas.
Una tiene que ver con Radio Ambulante y la otra con la crónica en general. Ya. La primera es si a ustedes les llegan o las crónicas la idean desde cero o también les llegan crónicas ya escritas que ustedes eventualmente podrían hacerlas como radio. Por ejemplo, pienso en el caso de Daniel Tittinger también, que el Imperio y la Inca, que hizo con Marco Avilés. Quizás funcionaría es muy imaginable. Nunca nos ha llegado una historia producida, nunca. Participamos muchísimo, ese slide donde mencioné, digamos, todo el proceso editorial que tenemos, por control de calidad, porque nosotros tenemos un estilo y una estética que queremos, una línea editorial que queremos que se siga. Y si la gente produce su historia sin ese aporte del equipo editorial, no va a ser una historia reambulante. Entonces, hasta ahora creo que nunca hemos aceptado una historia que ya estaba producida. La segunda pregunta era, perdón. Y lo otro tiene que ver con, alguna vez leí que Caparrós dijo que se habla mucho de la crónica, pero se escribe poco. No sé si eso a ti te parece. Por ejemplo, se sigue hablando de los nuevos cronistas de India y ya la mayoría de ellos están totalmente consolidados. Y al menos en Chile, no sé si hay un espacio para la crónica que aguante un formato extenso. ¿Que se habla mucho pero se escribe poco? Yo creo que se escribe mucho y se lee poco. Uh-huh. O quizás se escribe mucho y se lee menos de lo que se debería leer. No sé, yo creo que hay grandes cronistas aquí en Chile, como en América Latina, pero no necesariamente los nuevos cronistas de India, esa generación creo que ya no son tan nuevos, donde de pronto debe haber una nueva generación, ¿no? Pero sí, como género, lo que nosotros queríamos hacer con Radio Ambulante era crear la contraparte auditiva de ese boom de cronistas latinoamericanos, ¿no? Y creo que lo hemos logrado o lo estamos logrando, ¿no? ¿Sí? Pues bien, a mí siempre me toca la labor más desagradable, que es decir, esto se terminó, justo cuando lo estábamos pasando muy bien. Pero antes de pedir un aplauso, yo quería contarles que este esfuerzo también participa la editorial Estruendo Mudo. Ellos han publicado un libro de Daniel Alarcón y han establecido ahí su kiosquito a la salida para quienes quieran curiosear y también comprarlo, justamente es este libro. Puedo firmar, claro. Además, algunas de las crónicas que ya están ahí escritas fueron historias de Reambulante, por lo menos dos de ellas. Sí. Muy bien, muchas gracias, Alejandra, gracias. Y muchas gracias Daniel. Un aplauso. Bueno, mañana a las 11:30, esta misma hora, este mismo lugar, también tenemos una nueva cátedra e insistimos con Perú. En este caso es Gabriela Wiener quien viene a visitarnos.